Mira, por favor, quiero que hagas un reportaje de todas las líneas del metro. Se gastaron un dineral de millones y millones de pesos en poner los elevadores para los ancianos. Y cierto que no funcionan, los ocupan para una cochinada, para hacer baños. Todas las líneas, desde la 1 hasta la 12, ¿ok? En todos los metros de la Ciudad de México. Sí, buenas tardes, me llamo José Luis Vázquez, vengo de la Providencia, Gustavo Madero. Ahí tenemos mucha delincuencia. Definitivamente, diario amanecen muertos o balaceras por la noche. El problema ahí es que nadie nos vigila y tenemos miedo de salir por la noche, definitivamente. Ya ni la tienda podemos ir ni mandar a nuestros niños a comprar algo. Es definitivamente algo muy riesgoso y no sé qué está haciendo este nuevo presidente. Muchísimas gracias.